Muy buena familia, bienvenido a un vídeo de esos que no me gusta grabar porque no me gusta que sucedan, y es que no sé si recordaréis, pero metimos una Acropora Icefire y ya venía un poquito tocada, la cogimos también por un precio bastante bueno, la colocamos ahí en esta punta de aquí, pero parece ser que aunque recuperó un poquito la zona de aquí que tenía pérdida de tejido, en la zona central, ha empezado por otra parte con la pérdida de tejido. Es un tipo de acropora que tiene el tejido bastante fino, y si no estaba bien en la antigua ubicación, porque se tiró bastante tiempo la tienda, me imagino, y al final no tiene los requerimientos específicos para mantenerla en condiciones, pues como veis, la pieza va perdiendo tejido poco a poco. Lleva un par de días que le noté una pequeña mancha y ya hay que actuar. Cuando veis que esto ya empieza a perder tejido de esta manera, si os fijáis, es simplemente pérdida de tejido, no hay ningún tipo de parásito que se la coma, puesto que no se le ven bocados típicos de las planarias comedoras de Acropora. Simplemente que hay piezas que cuando sufren distintos traumas de cambios de espacio, de cambios de iluminación, de parámetros, o simplemente, como en el caso de este tipo de piezas, que son muy delicadas, pues cualquier tipo de variación en los... Aunque el acuario esté bastante estable ahora mismo y está funcionando mejor que nunca, pues no se adaptan bien a los cambios y muchas veces puede ser bacteriano. O sea que tenemos infinitas posibilidades. No estamos aquí para diagnosticar el problema, puesto que el problema es muy complicado de diagnosticar. Muchas veces nos va a pasar y no habrá explicación alguna. Se irán las piezas y no habrá más explicación. Lo que vamos a intentar en este caso, ya que no podemos diagnosticarlo, al menos no sabemos que puede ir mal porque los parámetros visualmente están bien, en test y demás, lo que vamos a hacer es intentar salvar esta pieza, y para eso tenemos aquí nuestro amigo el disco de corte de la Mini Dremel, y vamos a intentar pegar unos cortecitos. Voy a intentar grabarlo y enseñaros lo que puedo salvar, y esperemos no destrozar mucho, pero ya veis, me apena mucho porque es que tiene pérdida de tejido por muchos puntos distintos. Esto es muy complicado de salvar ya. Salvaremos las piezas más grandecitas y a ver si hay suerte y no se estropean demasiado. Bien, espero que se vea y vamos a ir procediendo. Lo importante, como hemos visto, es que esta pieza tiene muchísimo tipo de punta ramificada, muy cerrada, con lo cual el disco de corte no va a poder actuar. Así que lo primero que tenemos que hacer es, tronchando con unas tijeritas o unos alicatillos de corte, intentar limpiar todo lo que son puntitas de este tipo. Este tipo de puntitas, lo que vamos a hacer es intentar luego aprovecharlas, las que tengan mayor tamaño, intentar sacarlas, ¿veis? Aquí, de todas formas, estáis viendo que para meter el disco de corte en este trozo va a ser complicado. Así que incluso voy a intentar pegar el pellizco con las tijeras. No sé qué va a pasar. Y está muy duro. Así que no sé si va a saltar. Si no salta, pues antes de tener cualquier accidente, pues prefiero meterle el disco de corte. En este caso no ha saltado, así que nos vamos a partes que sí podamos quitar, como son estas de aquí. Simplemente con un poquito de palanca sale el trozo, que al final lo pegaremos en alguna ficha de frag y aprovecharemos para cambiarlo con algún compañero, lo que sea. Porque la Icefire es una pieza bastante buscada, son muy bonitas, son caras además. Esta es una de las piezas más caras que he metido en el acuario y al final, fijaos cómo estamos. Todo lo que son puntitas de este tipo, pues intentamos rescatarlas, porque como siga la necrosis o la pérdida de tejido, al final se acaba pelando la pieza, así que de todas formas hay que intentar sacarla. Aquí vamos a hacer un poco el bestia con las tijeras, y si no, pues habrá un cortecito. Bueno, no pasa nada, no le meto tijera más porque estoy viendo que va a saltar y no es mi intención. Es más fácil que le meta con la tijera y que se mantenga, o sea, perdón, con la Dremel y listo. Vamos a intentar sacar aquí un par de piececitas más que he visto, de punta, que son fáciles de rescatar y que no me va a dar mucho inconveniente. A ver, este de aquí. Vale, listo está este trozo. Lo que vamos a hacer es cortar este cajito. Lo tengo Dremel. Listo, una vez cortado, apartamos. A ver cómo lo hacemos. Hacerlo todo más o menos sin mucho corte en el vídeo. Y como veis, esta pieza de aquí está bastante bien, pero el centro
no sé si se va a ver bien, en el centro tenemos también pérdida de tejido, con lo cual esto al final va a resultar en que se va a ir la pieza entera. Así que de momento creo que lo más sensato, y sabiendo cómo funciona esto, es cortar aquí una zona que tenga más o menos el espacio sano. A ver, ya me he cargado la base de plástico. Bueno, como esta tierrita está funcionando, voy a buscar un segundito. Esto, ya lo tengo. Los típicos alicatillos de corte, que podéis comprarlos en AliExpress buscándolo para cortar, por cortar uñas y demás. Y estos, si os fijáis, pues tienen más fuerza y cortan con bastante más facilidad. Incluso más facilidad que las tijeras, la verdad. Así que lo mismo, vamos cortando. Siempre intentando sanear por encima donde está el tejido entero. Donde hay tejido muerto, intentar dejarlo, aunque dejemos tejido vivo. Pero es que si el tejido muerto ha llegado con muchas veces bacteriano, al final se acaba expandiendo por el resto de la pieza y al final la perdemos. Aquí, por ejemplo, que tenemos este tronco tan gordo afectado ya, lo más sensato será cortar por una zona más intermedia. Así que lo que voy a hacer es cortar, hacer espacio simplemente para la Dremel, y ahora meteremos Dremel por aquí y listo. Es una auténtica pena porque fijaos que la necrosis está llegando hasta esta parte trasera, con lo cual el corte tiene que ser bastante alto. La verdad es que no es agradable. Sigo pelando y lo vamos viendo. Todo lo que se pueda salvar, bueno será. Aquí esta pieza, como veis, aunque esta zona está bien, por abajo tiene necrosis, con lo cual es posible que esté ya condenada. Pero bueno, intentaremos cortar por aquí y ya simplemente esperar que haya suerte. Lo que sí que voy a hacer, y ahora lo explico, es taponar esa... Vale, no puedo seguir cortando con la tenacilla, vamos a cortar directamente con la Dremel, que para eso está, y nos quitamos de jaleo. Llegados al punto, aunque no termina de cortar solo, pero como en este punto ya hay suficiente fuerza, una palanquita con las tijeras y listo. En este caso, pues este otro lado, una cosa parecida. Cortamos lo máximo y listo. Como veis, este fragmento para desecharlo a la basura y no nos complicamos. Todavía dentro de aquí del cubilete nos queda esta pieza que hay que intentar salvar. Así que vamos a intentar meter aquí la Dremel como podamos. Intentar rescatar este trocito. No es que tenga mucha esperanza, pero bueno. Hay que intentarlo, que nunca se sabe. Lo peor es que tenía una extensión de pólipo la pieza bastante buena, sin aparentemente problema. Sí. Así que eso es lo peor muchas veces, que la pieza puede estar perfectamente, pero no funcionar bien. Bueno, voy a intentar limpiarlo fuera de cámara y os enseño cómo pego el resto. Distribuida aquí la lofra de esta preciosa pieza que era, vamos a intentar rescatar lo máximo posible en pequeños frags que voy a ir pegando por aquí, y dejaré un par de piezas principales o tres que he visto, que ya he identificado, como son esta y esa de ahí, que van a ir directamente a pegarla a su ubicación original en el acuario, que es esta de aquí, intentando buscar una posición buena. Pero mientras, pues voy a sacando las piezas de aquí y os lo voy enseñando. Las bases que utilizo son normalmente este tipo. Para las piezas más grandotas, pues pondré bases de este otro tipo, que tienen más peso, que le dan más estabilidad. Voy empezando colocando las más pequeñitas y vamos viendo a ver se suelte y podemos salvar la mayoría. Es una pena, pero bueno. Son cosas con las que tenemos que aprender a convivir cuando tenemos acroporas en el acuario. Bueno, visto de esta manera, fichas colocadas, vamos a utilizar pegamentos. Para este, un restito que tenía ahí de uno que estaba probando. Vamos a rellenar de gel todo esto
y lo que vamos a hacer después es poner las piezas una a una y ya está. Vamos a terminar de estrujar las últimas gotillas que había en este pegamento, a ver si soy capaz, y si no, pues nada. Vale, pues se ve que este estaba ya finiquitado. Bueno, pues no había mucho que apurar. Abrimos este nuevo y listo. Pegamento en gel, cianoacrilato, el que hemos visto en el vídeo anterior. Ponemos unos pegotes más o menos apañados. Como veis, estos son 3 gramos. Son 75 céntimos de pegamento, que cunde bastante bien, puesto que nos va a dar para pegar varias fichas sueltas. Y nos va a dar también para pegar las piezas en la core principal, seguramente. Y si no, para la core principal, lo que vamos a utilizar será un pegamento nuevo y ya está. Vale. Como veis, cianoacrilato pegado. No se va a secar hasta que no entre en contacto con agua, seguramente. Así que por eso no tenéis problema. Y vais poniendo las fichas poco a poco. Yo voy a intentar hacerlo más o menos rapidito. Algunas pegarán bien y otras pues habrá que hacer una cosa, que es esto de aquí. Cogemos la ficha, la pongo tumbada, cuando pesa mucho, así, ahí. El frag puesto así también de lado, hasta que se pega. Ni más ni menos, ¿veis? Así no tiene que mantener el equilibrio. Para puntas pequeñitas, que tengo aquí muchísimas por desgracia, pues voy poniendo hasta que me canse y ya está. Esto no es más que para sacar también algunos esquejitos para, como os digo, compañeros de hobby, cambios, lo que sea. Teniendo en cuenta que es un tipo de coral que tiene bastante seguidores, pues nunca viene mal hacer varias piezas así. Vamos a hacer lo mismo que en esta otra. Tumbamos aquí y lo pegamos. Yo soy bastante torpe para pegar frags, porque al final hay que ser delicado, pero bueno, no es imprescindible que queden derechos, es más, algunos los pondremos tumbados, puesto que muchas veces los corales crecen mejor cuanto más base, más cuerpo del coral pega con la base, porque al final desarrolla más base más rápidamente. No todo es punta de crecimiento, al final es importante que desarrollen base. Por eso algunos los voy poniendo tumbados y ya está. Vamos a ver, vamos identificando. Uf, madre mía, que es que esto, este tipo de coral ha hecho 1 millón de puntas. Qué pena. Me vaya a escuchar decirlo mucho en este vídeo, pero es así, ¿eh? Como veo que estoy sacando demasiadas fichas, voy a intentar poner varias. Una tumba y otra de pie y listo, no pasa nada. Intentar pegar varias en el mismo frag, porque es que si no, se me va de las manos. Como estáis viendo, tampoco pasa nada porque los frags estén fuera del agua un ratito. No es tampoco algo tan traumático para las piezas, pero bueno. Voy a intentar poner algunas más por las zonas estas, porque es que se han hecho millones de cachitos. Y bueno, yo soy de intentar rescatarlos por lo que pueda pasar. Si hay suerte, agarrarán la mayoría, y si no, pues nada. Vale, más o menos tenemos esto ahora mismo. Lo voy a dejar que seque unos instantes y pasamos a la siguiente tanda, que es pegar un par de piececitas más, tanto las grandotas como las que van al acuario. Vale, hemos pasado todas las pequeñas fichitas que hemos hecho aquí al cubilete con agua, simplemente para que terminen de asegurarnos de que está. Uy, que se me cae el agua. De que están más o menos pegadas en las piezas perfectamente. Ya veis que tenían las piezas unos brillos de azul espectaculares. Son una pieza preciosa. Y vamos a procurar hacer la misma historia, pero con las piezas más grandotas. Lo pauso y os lo enseño ya cuando esté hecho, para no teneros aburrido. Bueno, así ha quedado la segunda tanda de las piezas, algunas las más grandecitas, algunas puntitas pequeñitas, simplemente que voy acumulando y aglomerando en distintas fichitas. Y lo que va a suceder es, estas fichitas, la mayoría, bueno, la mayoría, al menos perfectamente la mitad,
por experiencia propia, se van a ir. Son piezas, es una pieza muy delicada y estas agresiones, manusearlas con los dedos, cuando son piezas tan pequeñitas que no se puede evitar, el tejido se acaba dañando y muchas se van a perder. De todas formas, lo que voy a hacer es pondré aquí el esquejero en algún lugar de esto, súper feo, pero por lo menos iremos viendo la evolución y así os puedo enseñar dentro de unos días si ha sido buena idea o no hacerlo de esta manera. De todas formas, ya con lo que teníamos de pieza, había que hacerlo sí o sí, porque si no se estaba perdiendo. Lo que vamos a hacer es, voy a meter estas dos puntitas de vuelta al acuario, que están perfectamente sanas, salvo por la zona del corte, donde espero que no haya problemas. Y la otra, que tenemos el problema de la pérdida de tejido por la parte inferior, lo que ha sucedido es que lo vamos a cementar directamente con cianoacrilato en una ficha más anchota, porque esto merece la pena, puesto que puede ser una muy buena pieza para el futuro. Tiene bastante base y bastante tronco y ramificación, así que lo cementamos y seguramente con esto ya cortemos el despellejamiento. Os lo enseño también más adelante y veremos si ha sido efectivo o no, pero para mí es una de las formas más sencillas de muchas veces paralizar este problema, que es el STN o RTN. Si lo pillamos a tiempo y pegamos bastante tejido vivo y sano, puede funcionar. Como veis, son muchas puntitas las que han sobrado, pero es que esto es trabajo de chino. Perdón por la expresión, pero es así. Así que vamos a intentar recolocar estas dos y os lo enseño. Realizamos las mismas acciones que en el vídeo anterior que os enseñaba del cianoacrilato. Dejamos que seque durante unos instantes, ya que esta pieza pesa un poco. Y he cometido el error de no apagar la bomba de movimiento, así que dejamos más o menos en su posición y listo. Vamos a pegar el pegamento en la otra piececita y repetimos. Esta pieza, que es más alargada, como veis, le hemos puesto una buena bola de cianoacrilato y vamos a intentar colocarla en una posición un poquito más vistosa, para que por lo menos, aunque se nos haya ido la pieza, o la mayor parte de la pieza, veis que hasta que no rompa la burbuja, ahora ha agarrado perfectamente el cianoacrilato en la roca, con lo cual ya puedo dejar unos instantes. Veis, casi se soporta. Vamos a dejarlo un poquito más. Le voy a dar un poquito más de inclinación a la izquierda, porque si no se me va a tocar con esta otra pieza, que de un momento a otro puede ser que acaben tocándose. Y claro, lo ideal es que, porque además está tirando mucho el crecimiento aquí. Lo vamos a dejar aquí, que ya como veis está bastante fija, no hay que hacerle más nada. Y listo. Vamos viendo la evolución en los siguientes vídeos. Y os enseño un segundito cómo se han quedado los frags. Bueno, familia, así ha quedado. Hace un par de minutos que la acabo de meter. Y aquí las vamos a dejar. Esperemos que se salven la inmensa mayoría. Y ya os digo que por desgracia es complicado, es una pieza delicada, con un tejido de piel muy fina y que si tenía cualquier afección bacteriana, pues podemos tener problemas para mantener el resto de piecitas. Lo más interesante es que, como os digo, que tenía los pólipos perfectamente abiertos antes, iremos viendo en estos días si van abriendo, espero que sí, y que ello demuestra que también la salud del coral era más o menos decente en ese aspecto. Por lo menos tenía reacción e intención de comida, de alimentarse, de cazar y demás. Si es bacteriano o lo demás, pues eso va para adelante y se lo lleva todo. Así que seguramente pararemos el RTN o el STN en la mayoría de piezas. Pero bueno, ya lo iremos enseñando. De todas formas, han quedado unas piececitas más o menos apañadas. Pero es una auténtica putada, vamos a ser claros. Porque una pieza que vale 100 pavos, en muy buena oferta que conseguí, pues se me ha quedado en esto. En virutas de coral. Esto es lo que son, virutas de coral. En fin, el resto de la pieza, lo más salvable, lo he puesto aquí. Tampoco viene mal pegarle el corte algunas veces a las acro, puesto que lo que hace muchas veces es hacer que reaccione y el crecimiento se dispare muchas veces. Pero es verdad que no es la forma adecuada de hacerlo, bajo presión, partiendo de un despellejamiento que seguramente pueda seguir en cualquiera de estas dos piezas, igual que puede seguir en cualquiera de estas otras de aquí. Y nada, lo iremos viendo en el futuro. Espero que tengáis paciencia y que sepáis, sobre todo,
que todo en el acuario marino no es felicidad. Hay muchas putadas, muchas piedras en el camino, muchas piezas que se van. Esa pieza, por ejemplo, de ahí arriba, que es púrpura, que es preciosa, como os fijáis, si os fijáis, empezó con un RTN o STN por la zona intermedia, se peló esta punta de aquí, se peló hasta la mitad, y de eso hace aproximadamente un mes y medio. Pero por el contrario, eso que veis a la derecha, la zona esta de aquí, todas estas puntas de la derecha que son más, relativamente más claritas, no se aprecia bien en el vídeo, pero son bastante más claritas. A ver si le bajo la nitidez. Mira, ahí lo veis. La zona derecha que veis que es más clarita, incluso la zona izquierda que también hay un par de puntitas ahí más claritas, esas son puntas nuevas de crecimiento. Es decir, pasado el despellejamiento inicial que tuvo en el principio, va tirando ya. Con lo cual, eso al final le pasa a la mayoría de piezas. Pero bueno, iremos viendo. Espero que os gusten los vídeos, espero que os sirvan de ayuda para todos aquellos que paséis por estos traumas, que al final son unos traumas horrorosos, porque queremos que vaya todo bien. Muchas veces parece que va todo perfecto y hay una pieza, otra pieza y otra pieza que demuestra que no, que no somos capaces de imitar lo que es la naturaleza. Y un día como hoy, aquí en cuarentena, pues qué cosa más interesante que enseñaros esto. Venga, familia, un saludo, a cuidaros y que sea leve.